cada proyecto de creación siempre es fundamental partir de algún motivo, algo relacionado con el propio yacimiento arqueológico. En este caso, decimos que podría ser una buena idea que de alguna forma Enrique llevase ese aspecto a música. Para él era muy importante que hubiese algún aspecto geométrico y repetitivo. Hay un elemento fundamental en la propia Medina, que es su pieza clave, que es el Salón Rico, que es el centro de la ciudad, que es el centro del poder del califato y que es donde el califa se expone en su propio trono. Y en el Salón Rico sucede algo muy importante, y es que se inicia una nueva forma de decoración. Lo que hacen es envolver todo el interior de una decoración que se convierte en su piel. Envuelven todas las paredes, envuelven toda la arquería y siempre partiendo de esa base vegetal que son los tableros. Esos tableros vegetales parten de un tallo central que genera una estructura asimétrica en la forma, pero asimétrica en los detalles. Que si a un lado el tallo cubre al siguiente tallo, en el lado simétrico pasa por debajo. O sea, es un juego continuo de asimetría dentro de una estructura simétrica. Y al final decidimos llevarla a esas repeticiones que hace Enrique y que acaba convirtiendo en sonido. Entonces, por eso hemos escogido Ana y yo esos paneles. Ella ha hecho los dibujos y me ha pasado los esquemas de los dibujos. Entonces yo reduzco el dibujo al tamaño que necesito para colocarlo en la película, manteniendo sus proporciones. Lo que he hecho ha sido una serie de repeticiones controladas para generar unas notas en particular. Las notas y los ritmos y todo lo que suena es generado por el dibujo del tallo en repetición. Una vez teniendo las notas, solo tengo que recortarlas y pegarlas sobre la película. El funcionamiento de la máquina puede ser un funcionamiento muy sencillo realmente. Es la lectura óptica que se ha usado en el cine desde principios del cine sonoro. Ya el mismo dibujo genera un timbre particular. El lector óptico capta todas esas figuras y da un timbre especial. Vale. Las máquinas no solo son reproductores, son instrumentos, porque cada máquina tiene dos voces que hay que coordinar. Entonces primero entra una voz, luego entra la otra del otro, entonces tú vas haciendo combinaciones. Las longitudes son diferentes, entonces no van coordinados, tienes que saber cuándo meter uno u otro. Puedes intervenir la luz para que no suene algo y soltarlo cuando quieras. Vas apagando uno, encendiendo otro, enfocando. O sea, al final lo que estás tocando un instrumento. O sea, no es un simple reproductor. Y de hecho las piezas no son una película que tú fabricas y ya está hecha, sino que la pieza es la ejecución de la pieza. O sea, tú para que la pieza se oiga como es, tengo que tocarla. Yo he querido realizar unas composiciones melódicas. Me he basado en los maqam árabes. Los maqam árabes vienen a ser como los palos flamencos del mundo árabe, es decir, una serie de cánones y de escalas. Y he anotado la escala del maqam. Con respecto a esa escala he escogido unas notas de una melodía que yo mismo he creado. O sea, yo he inventado la melodía partiendo del maqam árabe. Como no soy un estudioso ni un erudito de los maqam ni de los ritmos árabes, al final el resultado es una rareza que sugiere una atmósfera árabe, pero cualquier persona que sepa de los maqam pensará que está sonando, porque hay cosas mezcladas, ritmos que no corresponden a melodías, escalas que están alteradas. A mí me parece interesante. Vale.
fabricado tres piezas, dos de tallos y una de geometría. La geometría pertenece a los arcos ciegos también del Palacio Rico. Y la pieza geométrica era pues mucho más pausada, más radical, más, con un ritmo como más cuadriculado, claro. El sonido que tiene, tiene mucha pureza. Es un sonido muy primitivo, muy bruto. Solo oírlo ya te remite al cine. Tiene un carácter de cine. Entonces, eso también funciona como elemento evocador. Y eso, pues le da un interés especial al sonido. Así como muy orgánico, granuloso, sucio, así. Que eso es interesante. Un sonido muy contemporáneo, un sonido que ha partido de un instrumento que emplea como base algo tan bonito como es el celuloide, la cinta de cine. Es leída por un instrumento inventado por Enrique y convertido en música. O sea que me parece de una contemporaneidad absoluta, que al final es lo que Amigos de Medina Azahara persigue desde su inicio, lo que está en su base, que es leer el sitio desde la contemporaneidad y acercarlo al público de una forma totalmente novedosa. Ha llevado a música algo fundamental en Medina.